El año 2020 será recordado como uno de los años más representativos de la última década. A pesar de que la pandemia captó gran porcentaje del trabajo de la comunidad científica para el desarrollo de una vacuna y un tratamiento funcional y efectivo para COVID-19, otras áreas de la ciencia no dejaron de trabajar en beneficio de la sociedad. Y ese es el objetivo de Sunshine, acercarte toda esta información científica a través de nuestras redes sociales. Y cuando se acabe la pandemia, también llegaremos a comunidades rurales. Hola, bienvenidos a Sunshine, bienvenidos a los nuevos suscriptores que se unieron a la comunidad recientemente. Antes que nada, espero que se la hayan pasado muy bien en estas temporadas decembrinas en compañía de sus seres queridos, pero que también se hayan cuidado muchísimo porque todavía seguimos en pandemia. También para desearles un muy feliz año 2021 y neta de todo corazón espero que cumplan todos sus objetivos y, lo más importante, que sean muy felices. El objetivo de este video es simplemente agradecerles a todas y a todos por continuar apoyándonos tanto aquí en el canal de YouTube como en las demás redes sociales. Muchas gracias, ya que sin el apoyo de todas y todos, este proyecto no sería posible. Si recientemente llegaste al canal de YouTube, te comento que en las demás redes sociales de Sunshine constantemente estamos publicando contenido científico, así que te invito a pasarte por ahí. Te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. Para los que son nuevos en el canal, les recuerdo que tenemos tres secciones principales. La de shots de ciencia, que básicamente son noticias, blogs de ciencias, en donde nos vamos a eventos académicos, congresos, entre otras actividades, pero debido a la pandemia, este año estuvimos muy limitados. Y por último tenemos la sección de vida académica, en donde les doy algunos consejos para que ustedes se vayan desenvolviendo en su carrera como científicos e investigadores. Pero además de eso, como les comenté, estoy muy emocionado porque en este año se vienen nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y nuevas secciones en el canal. Como por ejemplo la sección de Platícame tu tesis en un minuto, que estamos realizando en colaboración con mi colega la doctora Cintia Reyes del canal de YouTube Cintia Reyes. Además, próximamente les voy a presentar a los nuevos integrantes del equipo Sunshine, que en conjunto con todas y todos vamos a acercarles a ustedes el conocimiento científico que ocurre en diferentes áreas de la ciencia. También quiero mandarles un gran saludo y un fuerte abrazo a toda la bandita que está activa en nuestras redes sociales. En este momento me acuerdo mucho de a Stephanie Arellano, a Amelia Judith, Armando Pérez Gutiérrez, al Gato Curioso. También quiero agradecer a la comunidad EduTuber con quienes estuvimos colaborando activamente durante este año y también a toda la banda de cuates divulgadores, que es un grupo de biología super cool al cual estoy muy contento de pertenecer, ya que se están armando nuevas colaboraciones y más contenido científico para todas y todos ustedes. Ya por último quiero agradecer a toda la banda que adquirió nuestro primer producto oficial, que para los que no sabían es un almanaque científico, que básicamente es un calendario científico en donde tratamos de recopilar las noticias más representativas y más importantes que ocurrieron en este 2020. Para toda la banda que ya adquirió su calendario científico, déjenme comentarles que con el dinero que estamos recaudando durante este año y cuando termine la pandemia, vamos a crear talleres, cursos de divulgación y las vamos a llevar a comunidades científicas quienes tienen un acceso limitado a internet. También con parte del dinero que estamos recaudando con este proyecto, va a ser posible que nuevos integrantes se sumen al proyecto Sunshine para que entre todas y todos acerquemos a ustedes un contenido visual de calidad. Neta, muchas gracias. Ya por último, les comentamos que próximamente en nuestras redes sociales vamos a sacar un pequeño concurso en donde vamos a rifar uno de nuestros almanaques para que se vayan a cualquier parte de la República.
Aquí abajo te dejo el link de mis redes sociales para que vayas a seguirnos, ya que ahí vamos a estar posteando algunas de las dinámicas y quién quita que tú eres el acreedor de nuestro calendario científico 2021. También para toda la banda que lo adquirió este año, déjenme comentarles que ya empezamos a trabajar en la edición del 2022. Y si este año estuvo súper cool, el próximo año le vamos a meter todavía más ganas y mucho, mucho corazón a este proyecto. Si estás interesado en adquirir uno de tus ejemplares, apúrale porque ya nos quedan bien poquitos. Y bueno, como les comenté, neta que vamos a tratar de invertir este dinero en seguir haciendo divulgación de la ciencia. Yo creo que sería todo por el día de hoy. Neta, una vez más, muchas gracias a todas y a todos por este año que pasó. Vamos a darle con todo este año 2021. Nos vemos aproximadamente como dentro de una semana o dos semanas. Espero que se la sigan pasando muy bien. Cuídense mucho porque la pandemia no ha terminado. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.